Estamos hoy en una nueva entrevista, en esta ocasión, con Sara González Benito, para hablar de anorexia, que es un trastorno de la conducta alimentaria de los más conocidos. Muy buenas tardes, Sara, y muchísimas gracias por estar con AEPSIS hoy en esta entrevista. Hola, buenas tardes, Fernando. Gracias a ti por invitarme. Te voy a presentar a nuestra audiencia, a los alumnos que tenemos en la formación, a la gente que nos escucha, para que te conozca un poquito mejor. Sara González está especializada en trastornos de la conducta alimentaria, es nutricionista y en educación nutricional también. Y colabora con medios de difusión, trabaja en consulta con el manejo nutricional desde un enfoque físico, social y emocional. Vamos a hablar esta tarde un ratillo de anorexia, que es uno de los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes que acuden a una consulta. Y nos gustaría que nos comentases, pues, en primer lugar, qué aspectos desde tu punto de vista y desde tu experiencia crees que debemos de tener en cuenta para el tratamiento de la anorexia. Vale, Fernando, pues primero de todo, obviamente, estar bien formados. Desde mi punto de vista, yo soy nutricionista, entonces estar bien formados en el ámbito de la nutrición y también estar especializados en estos trastornos, ¿no? O sea, no todo nutricionista podría pasar consulta a determinadas patologías. Cada uno está especializado en un ámbito, entonces es muy importante cuando una persona que padezca, por ejemplo, anorexia, llegue o contacte con un profesional que esté especializado en ese ámbito, ¿no? Porque si no, la recuperación puede ir incluso a peor, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer paso. Y también otras cosas a tener en cuenta, además de, bueno, conocer cómo hay que desenvolverse en una consulta dentro de estas patologías, es muy importante el tema de la formación de un buen vínculo, ¿no? con el paciente, que deposite en ti esa confianza, ¿no? Muy necesaria, porque si no, sobre todo en el tema de la anorexia, si no confías en la persona que te está tratando, ¿no? Nunca vas a hacer caso a lo que te manda, entre comillas, ¿no? Te recomienda. Entonces, la confianza tiene un papel súper importante en el tratamiento. Y desde tu experiencia, bueno, ¿qué elemento es importante para conseguir que se gane confianza? Porque es verdad que en todas las terapias con pacientes que tienen diferentes tipos de problemas, pues es importante el ganar esa confianza. ¿Pero qué crees que es básico hacer para lograr ganar esa confianza desde un punto de vista así un poco práctico? Vale, pues lo principal es no mentir. Obviamente sé que es muy obvio, pero en consulta que no se te escape ninguna mentira o que no a lo mejor des o mandes o indiques cosas un poco contradictorias, ¿no? Que se note esa verdad y esa naturalidad con los pacientes siempre es importante. Y también aumenta la confianza el hecho de no juzgar tampoco, ¿no? Cualquier cosa que te cuenten, sí que es verdad que cuando trabajamos con este tipo de enfermedades tan graves y te cuentan a lo mejor cosas que, bueno, te llaman la atención, ¿no? Y a lo mejor tu cara saldría naturalmente de asombro, pero hay que controlar un poco y educar esa mirada y decir, ¿no? Y tratarlo con esa naturalidad sin juzgar, ¿no? Y sin, bueno, verlo como algo alarmante, aunque lo sea, pero bueno, también desde la calma y entender que a lo mejor tu cara de asombro a esa persona en el momento no le va a ayudar, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, tratar sin juzgar y desde la paciencia, tranquilidad y la comprensión también es muy importante eso en muy consulta. Bien. ¿Y cómo se lleva a cabo un proceso de tratamiento con una persona con anorexia? Vale, pues es importante también, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Pero no focalizar en el peso. Esto es tanto en anorexia como en otros tratamientos, ¿no? Aunque sea una persona que tenga anorexia, ¿no? Tampoco me gusta focalizar en el peso, pero en el tema de los TCA, de los trastornos alimentarios, es importante no llevar la consulta siempre alrededor de ese factor, ¿no? El factor peso, porque es algo que a esas personas les obsesiona, ¿no? Que tienen esa enfermedad, les obsesiona mucho. Muchas veces en el ámbito médico, se presiona con que no, es que tienes que subir a este peso, o lo que tienes es que engordar. Entonces, en lugar de llevarlo por ahí, por ese ámbito, es mejor y bueno, surgen mejores los cambios y focalizamos más en hábitos,
que consigan hábitos saludables, donde se sientan bien, que bueno, que poco a poco les vaya llevando a esa recuperación sin mirar directamente el peso, si engorda, si no engorda. O sea, obviamente, teniéndolo en cuenta para que no exista una desnutrición, ¿no? Porque en ese caso, si hay un IMC muy bajo, se tendría que recurrir al ingreso hospitalario, pero a partir de ahí, no focalizar de forma directa, ¿no? Eso, eso es importante. Muy bien, y bueno, tenemos entonces un primer punto que sería ese, el no focalizar, no centrar toda la conversación en el control del peso, ¿no? Sino tocar otros temas, como comentas, hábitos de vida saludable, perfecto. Y además de eso, ¿qué podríamos añadir en un tratamiento? Vale, pues en cuanto a eso, tampoco obsesionarnos con el tema dietas. Sí que es verdad que la anorexia, por ejemplo, es un... bueno, es un trastorno alimentario donde todo se lleva muy a rajatabla, ¿no? Está muy, muy, no sé cómo explicarte. Los principales rasgos de personalidad de esas personas es el perfeccionismo, ¿no? Entonces, a lo mejor si mandamos un menú muy cuadriculado, puede crear mucha obsesión. Entonces, también es importante trabajar esa flexibilidad, ¿no? Focalizar en hábitos, pero no desde un menú que hay que seguir a rajatabla, sino pues entender lo que es un plato saludable, entender, desmitificar también mitos en cuanto a determinados alimentos, como por ejemplo, yo que sé, los hidratos o las grasas, que a lo mejor son alimentos que de primeras, por esta cultura, ¿no?, de la dieta, que parece que bueno, que engordan, ¿no?, y demás, pues desmitificar un poco determinados alimentos, entender que somos más que un peso, muchas cosas aparte de simplemente un menú, ¿no?, que hay que seguir sin más, sino que entiendan un poco por qué esa alimentación, qué alimentos les convienen, ¿no?, desde ese... Muy bien, perfecto. ¿Y cómo es concretamente tu forma de pasar consulta para conocer un poco mejor qué es lo que se hace en una consulta? Vale, pues dentro de nutrición es importante que la primera consulta, me imagino que igual que en psicología, ¿no?, y en terapia psicológica, la primera consulta es importante que haya una evaluación completa de la persona en cuestión, ¿no? Que no se puede mandar unas pautas sin antes haber realizado una buena evaluación, ¿no? Porque si no es como la típica dieta de cajón, vale, te escucho dos cosas, reajusto y ya está, parece que es copiar y pegar y no. Es importante que la primera se haga una buena evaluación y ya en las siguientes, en función de los objetivos de esa persona, pues ir logrando esos objetivos, ¿no?, mediante educación alimentaria, que era lo que comentaba, ¿no? Poco a poco, pues introducir esos hábitos progresivos, el plato de alimentación saludable, ¿no?, y por ahí ir trazando ese camino hacia bueno, la recuperación, una buena relación con los alimentos. Muy bien. No sé si nos podrías hablar de algún caso para entender un poco mejor qué se hace directamente en consulta, cómo se conversa con tus pacientes, qué situaciones suelen pasar. Vale, pues por ejemplo, un último caso que tengo ahora, también, bueno, llevo a veces también consultas por online, sí que esto llama la atención porque no está esta balanza, ¿no?, que nos controla este peso, pero ya he dicho que bueno, que no es necesario siempre focalizar en eso, siempre que obviamente no haya una desnutrición, pero bueno, en la primera consulta ya te digo, esa evaluación, y después sí que es muy útil en algunas pacientes, no en todas, el tema del diario alimentario, donde ahí suelen pues anotar todo lo que consumen o todo lo que han comido durante toda la semana, ¿no?, o durante todo el día, con unas reflexiones al respecto, ¿no? Pues aquí no me he atrevido a echarme más cantidad, ¿no?, como comentaba una paciente, no me he atrevido a echarme más cantidad porque tenía miedo a este determinado alimento que me engorde o no, cualquier cosa que sientan o reflexión acerca de lo que están comiendo, pues lo anotan, ¿no? Entonces todo eso, toda esa información a mí me la envían y yo a partir de ahí pues veo que es importante tratar, ¿no? Es algo muy útil, lo que pasa que no todas las pacientes a lo mejor disponen del tiempo o bueno, de la apetencia también, ¿no?, de realizar eso, sí. Que a lo mejor puede ser un poco cansado, pero sí que es de ayuda, sí que es de mucha ayuda. Muy bien. Sí, bien, Fernando.
¿Y cómo afecta la cultura de la dieta y la gordofobia a los trastornos de la conducta alimentaria? Vale, pues realmente la cultura de la dieta afecta de forma directa, ¿no? Porque siempre nos vende esa presión hacia la delgadez, esa obsesión hacia la delgadez, ¿no? Parece que obsesionarnos con los cuerpos delgados y la insatisfacción corporal propia vende mucho, ¿no? Entonces, en esta cultura así que ese consumismo también nos puede llevar un poco a eso. Entonces, afecta de forma directa porque sí que se ve la delgadez como algo extremadamente positivo, ¿no? Y bueno, a eso se agarran, ¿no? Determinados decías, ¿no? Se agarran a eso, a conseguir lo que está normalmente aceptado. Entonces, sí que es verdad que la cultura de la dieta nos afecta a todos de una manera u otra, pero cuando ya presentas una vulnerabilidad, ¿no? Tanto genética como psicológica, como de trauma, como, ¿no? Pues puede ser un factor precipitante, ¿no? A ese trastorno alimentario, ¿no? Realizar una dieta. Por ejemplo, en otra paciente, ¿no? que estuve viendo, tenía una historia de dieta durante toda su vida, ¿no? Presentaba, bueno, era tenía cuerpo grande, ¿no? Presentaba obesidad y nada, llevaba una historia de dietas durante toda su vida, ¿no? Y al final es que las dietas, esa restricción, ¿no? Calórica momentánea, te invitan a ese efecto rebote, ¿no? Que comentábamos. O sea, las dietas, en lugar de ser la solución, es el problema. Muchas veces, si no es progresivo y si no es algo o son unos hábitos que a nosotros nos produzcan esa adherencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa historia de dietas le llevó al aumento de peso y ese aumento de peso le llevó a esa insatisfacción corporal que precipitó en una anorexia. Pues también, ¿no? Dentro de la cultura de la dieta, esa prohibición en cuanto a determinados alimentos, ¿no? Porque supuestamente engorden, como los hidratos o la grasa, pues eso también puede llevar a personas más vulnerables a quitarlos o eliminarlo y también pues, fomentar ese trastorno alimentario, ¿no? Pero ya te digo que es importante que exista esa vulnerabilidad antes, ¿no? No todos por hacer una dieta a lo mejor vamos a tener la anorexia, ¿no? Pero si presentas esa vulnerabilidad, sí que es más probable, ¿no? que llegues a ese deseo. Muy bien. En tu caso, Sara, tú eres nutricionista y has tenido pacientes con este tipo de problema de anorexia. ¿Cómo has visto que evolucionan en el tiempo los pacientes que atiendes como nutricionista? Vale, pues la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, me gusta tener buen vínculo con las pacientes que tengo y, bueno, pues no solo en consulta, sino también disponen a lo mejor de mi correo o dudas puntuales por WhatsApp. Entonces, eso también hace que se genere más confianza, que sientan que pueden contar conmigo y ayuda bastante, ¿no? A esa recuperación. Entonces, ha habido grandes avances y que es un proceso muy, muy lento, ¿no? Porque hay mucho miedo, siempre tiene que estar el tratamiento acompañado de terapia psicológica, ¿no? Eso es importante. Entonces, también ayuda que yo con la psicóloga en cuestión siempre esté conectada, comentando, bueno, pues los cambios, ¿no? O ella me dice qué necesita, ¿no? Esta paciente, por dónde va o qué encuentra que le cuesta más. Y yo la comento desde lo que he visto en consulta, pues que sería interesante trabajar. Por ejemplo, una paciente me comentaba el otro día, además, salió con lo de los diarios alimentarios que te comentaba, que tenía obsesión, ¿no? A lo mejor con una parte del cuerpo, con las piernas, ¿no? Tenía miedo a que, pues, a engordar, había un problema de aceptación corporal ahí, ¿no? No podía aceptarlo, sentía que las piernas no formaban parte de ella, no podía introducirlo, ¿no? Como en su ser. Entonces, pues eso también yo se lo comenté a la psicóloga y a partir de ahí también lo trabajaron. Entonces, ese trabajo en equipo es muy importante en los avances. Y bueno, sí. ¿Qué crees que es lo que más le cuesta a la gente? Porque me dices que las chicas o las mujeres que tratas a veces se obsesionan con alguna parte del cuerpo, ¿no? O con miedo a que engorde. ¿Qué es lo que más les cuesta para ir dando pasos y llevar a cabo una conducta alimenticia más normal? Pues lo que más les cuesta es el miedo a engordar. O sea, lo que más les limita realmente es el miedo a engordar. O sea,
atribuyen directamente que comer más cantidad o que comer más cantidad de la que comían desde el punto de partida, ¿no? Que era mínima. Comer un poquito más directamente les va a engordar, o el consumo de determinados alimentos que ya tachan de prohibidos, como ya te decía, los hidratos, ¿no? Consumirlos pues va a producir un aumento de peso de forma directa, ¿no? O sea, entonces, ese miedo es el que más limita. Esa, bueno, ya sabemos que al final la anorexia y demás trastornos focalizan mucho en el control, en a lo mejor otras áreas de su vida, ¿no? No pueden tener ese control y focalizan en el control de su cuerpo y de la comida, que sienten que es algo que ellas sí pueden controlar. Entonces, al introducir otros alimentos a los que les tienen miedo, que no están acostumbradas, sienten que van a perder ese control y que su cuerpo va a cambiar, y es lo que más limita, el mayor problema, ¿no? Ese miedo. Claro. Sí, porque se dice que los trastornos de la conducta alimentaria, el problema en sí no es siempre la alimentación, ¿no? Suele haber como otro problema detrás. Tú estás comentando ahora la necesidad de controlar, ¿no? Y es verdad que se ve con frecuencia, ¿verdad? La necesidad por controlar que tienen esos pacientes, ¿no? Entonces, también, por eso decías antes que la terapia psicológica, desde tu punto de vista como nutricionista, también es importante, ¿no? Para ver qué es lo que hay detrás de ese trastorno de la conducta alimentaria y cómo se puede ayudar, ¿no? ¿Y cómo se produce tu interacción con las psicólogas o psicólogos que tratan también a tus pacientes desde una perspectiva psicológica? Pues la interacción realmente se produce principalmente vía WhatsApp o vía videollamada o reuniones online principalmente, ¿no? Y puntualmente también reuniones presenciales realizan. Ahora, como está la cosa un poco más complicada, pues sí que tiramos más a videollamada. Uh-huh. Y nada, realmente siempre es después de cada sesión, ellas me comentan, ¿no? Me mandan a lo mejor un audio o unos párrafos de cómo se encuentra esta persona, ¿no? Que es lo más importante, lo más destacado de esa consulta. Uh-huh. Y yo lo anoto y yo a ellas igual, ¿no? Después de haber tenido pasado consulta con un determinada paciente, les cuento un poco el resumen, cómo va, qué es lo que creo que les podría ayudar, ¿no? En terapia psicológica, ¿no? Desde mi punto de vista, y así poco a poco, pues parece que no, pero es muy importante y muy buena ayuda, ¿no? Nos ayuda a ambas. Claro, claro. Y esas pacientes, como decíamos antes, van evolucionando, van encontrándose mejor. Yo me imagino que te lo reconocerán de alguna manera conforme vayan avanzando las sesiones, el hecho del esfuerzo que haces y que hacen ellas también para esa progresión, ¿no? Se darán cuenta del esfuerzo y se darán cuenta de los resultados y eso les hará estar satisfechas. O, en cambio, la percepción que tienes es que conforme aumentan de peso cada vez están más frustradas e irritadas por ese aumento del peso. ¿Cuál es la percepción que te encuentras con tus pacientes? Sí, muy buena pregunta. O sea, es verdad que al principio, cuando el cambio de peso, ¿no? O el cambio corporal no se ve mucho, ¿no? Todavía no es muy evidente, pues están muy bien, ¿no? Con mucho avance, porque empiezan, lo más importante, lo que me parece súper importante, es que empiezan a disfrutar de la comida, ¿no? Que eso es algo que tenían prohibido, permitirse disfrutar, ¿no? De los alimentos. Entonces, ese proceso de disfrutar y de ellas pues cocinar sin esa obsesión, ¿no? A lo mejor extrema con las cantidades o con permitirse un poco también comer lo que les guste y demás, bueno, es buena señal. Pero a lo mejor llega un punto como una paciente que bueno, de repente le vino el periodo, ¿no? Eso es algo que la anorexia, pues, al principio en los casos más graves, no existe, ¿no? Ese periodo. Entonces, en el momento en el que ese periodo aparece, ya lo atribuyen de forma directa a que han engordado, ¿no? Entonces, por lo tanto, vino la regla, ¿no? Vino el periodo. Y ahí sí que hay un poco de recaída, ¿no? Hay un poco de me estoy pasando, estoy engordando, eso significa que he cogido mucho peso, pero bueno, al final solo queda remontar, ¿no? De esa recaída que puede surgir, que al final no está todo perdido, simplemente ha sido, bueno, es normal, es parte del proceso, no significa que esté todo perdido y seguimos. Pero bueno, todo sigue igual, simplemente que hay un bache, se produce ese bache, ¿no? Que te comentaba. Sí. Que pueden aparecer, ¿no? Como sucede también en otras terapias diferentes. ¿Y qué crees que es importante desde un punto de vista profesional para aplicar en esas situaciones que son complejas, que comentas como baches, ¿no? Porque me imagino
que hará falta hacer algo en particular o algo especial a nivel de tratamiento para afrontar esos baches y que la paciente siga para adelante buscando los objetivos que quiere perseguir, ¿no? Claro, ahí es importante también el tema de la aceptación corporal que comentábamos, ¿no? A mí hay cosas que me surgen en consulta con pacientes con anorexia, con bulimia, con otros trastornos alimentarios que se me escapan de las manos, ¿no? Yo ahora mismo lo que me enfoco es en el tema de la alimentación, del cuidado corporal, de evitar la obsesión con los alimentos y con el peso, pero ahí surge, ¿no?, ese problema de aceptación, de no querer engordar, ¿no?, de querer controlar el peso, de control, de miedo. Y son cosas que, bueno, cuando surgen yo se las traslado a la psicóloga, como decíamos, y a partir de ahí ella lo enfoca como, bueno, como considere, ¿no? Pero hay cosas sí que es verdad que desde el punto de vista de la nutrición se me escapan. Entonces lo que hago es trasladarlas a la psicóloga. Pero yo desde el punto de vista nutricional sigo con el tema de derribar los mitos, derribar que al final que exista, ¿no?, esa regla de nuevo, ese periodo, no significa que hayamos engordado, ¿no?, ni mucho menos, significa que estamos llegando a nuestro peso saludable, ¿no?, que peso saludable no es igual a engordar, y que al final es salud, que es como, ¿no?, que el cuerpo te da las gracias de que me estés cuidando, ¿no?, es una llamada de gracias, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente todo sigue igual, sigue en ese punto de cuidar al cuerpo sin obsesión con el peso ni la forma corporal. Fenomenal, Sara, muy interesante. Pues si te parece, para ir finalizando, ¿nos puedes comentar dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando? Porque a lo mejor alguien que te está escuchando pues tiene algún problema vinculado con su nutrición o trastorno de conducta alimentaria, o tiene un familiar cercano que tiene este problema y te quisieran pedir cita. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo o localizarte? Vale, Fernando, pues mira, yo si quieres dejo mi cuenta de Instagram, que soy @nutricionsara, y ahí sin problema me pueden contactar para lo que necesiten o cualquier duda en concreto, pues yo encantada. Muy bien, pues nos quedamos entonces con esa cuenta, @nutricionsara, en donde te pueden localizar, genial. Pues hemos estado hoy con Sara González, nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria y educación nutricional. Es colaboradora en medios de difusión y trabaja en consulta en el manejo nutricional desde un enfoque físico, social y emocional. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo. Gracias a ti, Fernando.